Hola a todos de nuevo y bienvenidos a la Escola POR ubicada en el Port Olympic de Barcelona. En este caso, para presentaros en este vídeo la flota que disponemos y en la cual podéis poner a prueba vuestras prácticas y vuestras dotes marineras, tanto en embarcaciones menores como en embarcaciones de mayor eslora, para poder hacer viaje a islas y travesías en cumplimiento de la normativa vigente. Por un lado, podéis apreciar que tenemos embarcaciones rígidas y semirrígidas con motores de 200 y 115 caballos para que podáis desarrollar maniobra a motor en la licencia de navegación. En segunda línea, tenemos los barcos de aeronáutica de 30 pies en los cuales podéis realizar prácticas a vela y a motor para PNB y para PER. Y por último, tenemos el Dufour de 43 pies que va a permitir hacer las prácticas de patrón de yate y capitán de yate en las que realizaremos travesías a las islas. A continuación, vamos a entrar en detalle y presentaros las diferentes embarcaciones una a una en las que hacemos las diferentes categorías y titulaciones en la escuela. Os presento a mi amigo y monitor, Miquel Marcé, que va a entrar en detalle en la difusión y en la Ocean Master en las que se hacen licencias de navegación. Y luego yo, personalmente, iré al Artimó y a la UBA a presentaros dónde embarcaciones más pesadas, de media eslora y gran eslora, hacemos las prácticas de islas. Bienvenidos a bordo de la Difusión. Es una de las embarcaciones en las que normalmente utilizamos para realizar las prácticas de licencia de navegación, aunque otras veces utilizamos otras embarcaciones de la Escola POR. Es una embarcación semirrígida de 7 metros y medio de eslora y tenemos un motor de 200 caballos de potencia. Además, está equipada con todos los elementos de seguridad obligatorios a bordo. Es una embarcación ideal para iniciarse a la náutica de recreo. Todos vosotros vais a maniobrar con ella dentro y fuera de puerto. Bienvenidos a bordo de la UBA, crucero de mediana eslora en el cual podéis desarrollar habilidades de la vela. Como os podéis fijar, el aparejo de este barco es completamente manual, ideal para que os instruyáis y hagáis todas las maniobras a vela que se requieren en el curso de vela. En esta embarcación de 33 pies y con 3 cabinas, tenemos alojamiento suficiente para una dotación de tripulación y poder pasar como mínimo 2 días en la mar, navegando y disfrutando del deporte de la vela en buena compañía. Nos encontramos ahora a bordo del Artimó, el barco insignia de la escuela, con sus 43 pies de eslora, sus 270 de manga y sus 220 de calado. Es la embarcación que destinamos y dedicamos a travesías más largas, especialmente patrones de yate y capitanes de yate. Con 3 cabinas completas y una litera doble, podemos albergar hasta 8 personas y pasarnos 48 horas, si hace falta, en la mar para cumplimentar las prácticas obligatorias y necesarias. Asimismo, también se utiliza el barco en diferentes charters a lo largo de todas las islas y Sicilia, Córcega y Cerdeña.